La victoria de Millonarios esta noche en Tuluá le representó un alivio de más de 3 puntos en la molesta tabla del descenso. En cambio, el equipo del Corazón del Valle sigue en la agonía solitaria de su condena al regreso a la B. Pablo César. Germán, Millonarios ahora tiene 6 puntos de ventaja sobre el Envigado, que ocupa la casilla 17 en el descenso, y tiene 12 sobre su rival de hoy. Este miércoles jugará su primer partido por la semifinal de la Copa Postobón ante el Itagüí, líder de la Primera B. En el 12 de octubre ante Cortuluá, Millonarios estaba obligado a conseguir la victoria para seguirle huyendo al descenso. Nos queremos quedar con el triunfo Millonario porque estamos necesitados de los 3 puntos. Las cosas comenzaron bien para los bogotanos. Rafael Roballo abrió el marcador. El volante marcó en el minuto 13 del encuentro, pero el local, que no perdía con Millonarios desde hace 9 años en su estadio, empató con este gran tiro libre de Carlos Terranova. El volante venció a la figura de los azules, el arquero Luis Delgado. En el segundo tiempo el juego fue parejo y con posibilidades para ambos bandos. Leonard Pajoy pudo marcar con golpe de cabeza al adelantarse a la salida del arquero Barahona tras un tiro de esquina. Luego respondieron los dueños de casa. Pase de Donald Millán, y quien no pudo convertir fue Robinson Aponsá. En el minuto 88, Giovanni Arrechea se encargó de anotar el 2-1 final, que aleja por lo menos momentáneamente a los azules de la temida promoción. Afortunadamente Giovanni hoy tuvo a favor el arco, pudo anotar y eso nos da tranquilidad. Perdemos un balón de una manera inexplicable y ellos supieron contragolpear y anotarnos el segundo gol. Tras la victoria, el equipo que dirige el venezolano Richard Páez ya está a 12 puntos del descenso directo y quedó a 6 de la promoción. Cortuluá, con la derrota, está cada vez más cerca de la Primera B. 20 partidos completó el Deportivo Pereira sin conocer la victoria por el torneo colombiano. Esta tarde ganaba en el estadio Tanasio Girardot hasta el minuto 83, cuando una muy dudosa pena máxima, para nosotros no existió, le entregó el empate al Deportivo Independiente Medellín. Por haber perdido el clásico paisa ante Nacional, Independiente Medellín tenía la urgente necesidad de la victoria ante el Deportivo Pereira. Sin embargo, fue el conjunto matecaya el que se fue arriba en el marcador con un golazo de Francisco Córdoba, que superó al arquero Breiner Castillo. El empate para los locales se dio en una supuesta falta del defensa John Biafara sobre Luis Carlos Arias, que el juez Harold Perilla sancionó como penalti. Cobró el mismo Arias y fue el 1-1 para el Medellín. Me voy apenado con nuestra hinchada. Esta tarde fue un equipo apático, el primer tiempo sobre todo un equipo desconocido. El juego terminó empatado y para el local con la tristeza de quedar con 15 puntos y a 2 del octavo lugar. Nosotros siempre salimos una cancha a correr, nosotros sentimos amor por esa camiseta, por el trabajo, por la gente. Lastimadamente no se jugó bien. Mientras Pereira sumó un punto, llegó a 6 unidades, salió del último lugar del torneo por diferencia de goles con Envigado, aunque todavía no gana su primer partido en este campeonato. Medellín salió de su estadio escoltado por la policía y con las protestas de su afición por el mal juego que hizo ante Pereira. Solo hasta el minuto 87, el Atlético Huila consiguió vencer la resistencia del Deportes Quindío en el estadio Guillermo Plaza Salcid de Neiva. El Boyacá Chico, por su parte, derrotó 1-0 en Tunja al Atlético Junior, que perdió por expulsión a Giovanni Hernández. Y en su casa, el Envigado se vio sorprendido por la Equidad, que se llevó la victoria 2-1. Atlético Huila sigue con su buena campaña y logra una sufrida victoria 1-0 sobre el Deportes Quindío de Fernando El Pecoso Castro. A los 85 minutos del encuentro disputado en Neiva, Iron del Valle arrancó una jugada por la derecha, su remate lo desvió el defensor Diego Martínez, quien venció a su arquero Alejandro Otero. Huila es tercero con 22 puntos, mientras que Quindío es sexto con 19 unidades. En Tunja, el Boyacá Chico venció al Junior de Barranquilla. Tras esta jugada de chica por la derecha, el juez Héctor Jairo Parra pitó pena máxima por mano en el área de César Faucet. Quien marcó fue Anthony Tapia. Chico sigue en la pelea con 17 puntos y tiene posibilidades de meterse al grupo de los 8. Junior se quedó con 13 unidades. En el Polideportivo Sur de Envigado, la Equidad consiguió su sexta victoria en el torneo. En el juego en el que 2 goles se marcaron en el segundo tiempo, el atacante Carlos Rentería adelantó a los bogotanos. Luego el volante John Biafara, quien después se fue expulsado, aumentó la cuenta para el equipo que dirige el maestro Alexis García. En el cierre del partido, el brasileño Fernando de Oliveira descontó para el equipo antioqueño. Los bogotanos llegaron a 21 unidades. Envigado sigue en el último lugar del torneo con solo 6 puntos. La jornada 12 comenzó con el empate en el Campín entre Independiente Santa Fe y el Deportivo Cali, que le sacó al equipo bogotano 2 victorias y un empate tanto por la Liga como por la Copa. El América venció en el clásico de la jornada 2-0 a Nacional en Tuluá, y el Once Caldas superó 1-0 al Cúcuta Deportivo, que está octavo con los mismos 17 puntos que el América y el Boyacá Chico. Once Caldas derrotó al Cúcuta y se mantuvo dentro del grupo de los 8. Todo gracias a una nueva genialidad del atacante de Chicoral Tolima, Dairo Moreno, quien anotó en el minuto 10 del complemento. El 17 blanco ya suma 9 goles en 12 jornadas del segundo campeonato.
En Tuluá, América, que sigue con sus intenciones de llegar al grupo de los ocho, venció a Nacional. El talento del argentino Gabriel Fernández fue vital en la quinta victoria de los Escarlatas en el torneo. Primero levantó este tiro libre para el cabezazo de John Lozano, que significó el 1-0. En el cierre del primer tiempo manejó brillantemente un contraataque que definió Wilson Morelo para cerrar el marcador, que le permite a los caleños soñar con llegar a los cuadrangulares. Con 17 puntos cuentan con opciones de entrar en las semifinales. Independiente Santa Fe no ha podido vencer al Deportivo Cali en este semestre. Perdió en los dos juegos por los cuartos de final de la Copa Colombia y empató en el arranque de la fecha 12 del campeonato. César Amaya adelantó a los verdes con este golazo. En el complemento, el creativo del líder del campeonato, Omar Sebastián Pérez, se encargó del 1-1. Los Cardenales llegaron a 27 puntos y siguen al mando del campeonato. Deportivo Cali, con 14 unidades, está fuera del grupo de los 8. El Deportes Tolima no suelta el segundo lugar en la tabla de posiciones. Esta tarde goleó 4-1 al Real Cartagena en el estadio Jaime Morón. El primer gol llegó tras esta jugada por el sector derecho. El de la definición, Rodrigo Marangoni, el argentino, para el 1-0 en favor del equipo de Hernán Torres, que cumple una buena campaña. El 2-0 llegaría a la altura del minuto 31 a través de Wilder Medina. Una bonita acción colectiva, remate con pierna derecha, rebote en el arquero varón y aparece Wilder Medina. El descuento para el Real Cartagena llegaría ya en el segundo tiempo, al minuto 2, con este tiro libre cobrado por el sector izquierdo. Jorge Ramos la peina de cabeza, descontrola al arquero Silva y de esta manera llegaría el descuento para el equipo de Uber Boder, que está en la casilla número 14 con apenas 13 unidades. El 3-1, Jorge Perlaza al minuto 37 al segundo tiempo, aprovecha otro rebote en el arquero varón y marca con pierna izquierda. El Tolima, recordemos, está segundo con 23 puntos a 4 del superlíder, el Independiente Santa Fe. Y al minuto 45 del segundo tiempo, Fernando Cárdenas marcó el 4-1 definitivo esta tarde en el estadio Jaime Morón.